sería, que antes de que pasemos a la pregunta, a las cuestiones, a las dudas que tengo ustedes, creo que el funcionamiento de todos tendrá una buena base, es positiva, es decir, ninguno se manifiesta en contra de la peatonalización, hay simplemente una serie de matices y yo creo que ese es un buen punto de inicio para este proceso que está hace tiempo y que va a ser largo, sobre todo porque tenemos que tener mucho cuidado. Pedro hablaba de la información. Muchas veces caemos en el error de estar acudiendo siempre al mismo soniquete de que no hay información. Aquí hay muchos medios de comunicación que están informando desde hace mucho tiempo de todo el proceso de implementación. Yo quiero también que se lea. Nosotros somos gratuitos, pero hay muchos momentos donde la lectura de prensa que está muy mal en este país. Es decir, que información, nos gustará más o menos cómo se está dando, pero información se está dando y la están dando todos los medios de comunicación. Y luego hay que tener mucho cuidado también, hay una parte de responsabilidad de todos los medios de comunicación y una parte de responsabilidad de todos los que estamos aquí representados, cuidado con el mensaje que lanzamos. Y pues partimos de una base que es positiva, que todos queremos que peatonalización. Cuidado con el mensaje que lanzamos fuera, porque si lanzamos un mensaje catastrofista, aquí no va a venir nadie. Entonces, ahí, por eso digo que partimos de una base buena, que podemos. Entonces yo sí quiero, hay dos cosas que se han quedado, más o menos lo han planteado todos, con los alcaldes, que es el tema del aparcamiento y los autobuses, que es uno de los principales problemas que se plantea. Es decir, yo esta mañana antes de saber que estaba esta mesa, yo me subí andando, dejado el coche en el aparcamiento de la Victoria y he tardado 7 minutos en llegar a la carrera, a mitad de la carrera. Yo no corro mucho, son siete minutos lo que se tarda en hacer ese trayecto. Lo que hay que ver, y yo sí quiero trasladar esto al alcalde y ahora ya vosotros también habláis, ¿hay plazas suficientes en los aparcamientos que hay actualmente para albergar el tráfico que quiera desplazarse? ¿Vale? Se va a dejar el coche, ¿hay plazas suficientes? Y sobre todo el tema del transporte urbano, sobre todo los desplazamientos norte y sur de la ciudad, bueno, ¿cómo van a funcionar esos circuitos que se tienen previsto poner en marcha? Yo digo, Juan Carlos, porque claro, es que no son opiniones, que solo tenemos que estudiar precisamente en policía las facilidades específicas, día a día, si hay. Además, es que nosotros partimos con retraso, es decir, más que sin medio. Tienes 7 minutos ese y no sé si lo he visto antes, porque ya lo he escuchado, pero no sé si lo he visto aquí, no sé qué tengo en la cabeza. Y el aparcamiento de la Alameda es uno de los mejores, probablemente el mejor de todos, y estará a 5 o 6 minutos también del centro, y no tiene que entrar ni en la ciudad de Jaén, especialmente para que fuera, es el mejor aparcamiento, con diferencia, porque no se meten en Jaén, están a 5 o 6 minutos del centro. Probablemente la gente, sin embargo, muchas veces van directo al de la Plaza de la Constitución y al mercado, directamente, y ahí se tiran las colas, porque yo creo que todo el mundo quiere llegar hasta el mismo centro con el coche, pero ahí, bien, has dicho tú ese, al otro de la Alameda, que es fantástico y probablemente hasta con las plazas más grandes y más cómodas, ¿no? Y no te metes en la ciudad. Nosotros sí lo hemos estudiado y sí, puede haber momentos puntuales, de, como todo en la vida, como cuando ocurre no solamente a lo mejor la Navidad o lo que sea, sino cuando viene, estamos con nuestro Padre Jesús y toda la historia, que hay unas colas, por incluso en momentos concretos que viene muchísima gente de muchos sitios, ¿no? Pero plazas de aparcamiento para el funcionamiento que tenemos, sí lo tenemos. ¿Por qué sí lo tenemos? Eso funciona, vamos a exagerar, es decir, ahora mismo lo que hay es un cambio de movilidad, pero tampoco hemos puesto un decalón en medio de la ciudad de Jaén, que llega hasta dentro de que viene todo el mundo al centro de Jaén. Es decir, pero yo hablo tanto para que todo el mundo me entienda. Pero yo lo digo para que me entienda todo el mundo, es decir, el comercio que existe es el mismo que hay actualmente, todo, exactamente lo mismo que hay, por tanto. Tampoco estamos hablando que hay un incremento de coches, tampoco existe ningún incremento de coches. Lo único que se está diciendo la gente, oye usted, si usted quiere venir por aquí, venga por aquí, ya está. Entonces, las necesidades más o menos están cubiertas. Después, con el tiempo, efectivamente, nosotros lo que tenemos previsto es
como bien se ha dicho, en determinados sitios potenciar aparcamientos, ¿no? No solamente arreglar, terminar el de la Alameda, el otro que se quedó inacabado, sino buscar otro en el casco antiguo, como el de la Plaza Santiago, ¿no? Es decir, que evidentemente todas esas cuestiones también las tenemos programadas, pero lo que también quiero decir es que tampoco nos podemos meter en operaciones faraónicas previas sin saber si realmente va a cubrir una demanda o no va a cubrir una demanda. Porque me parece que hay que empezar la casa por el tejado. Además de hecho, eso precisamente era una de las cuestiones que el alcalde este de Pontevedra, a mí, que ya desde el Bloque Nacionalista Gallego me decía, y se pone que obras faraónicas las ajustan, ¿no? O sea que realmente lo que hay que ver es que las cosas se ajusten y a la demanda. Y después, con respecto al transporte público, vamos a ver, aquí yo creo que tiene que haber una disminución del tráfico. Es decir, esa debe ser la clave, y eso es lo que debe entender todo el mundo. Es decir, que esto no es que si puedo pasar o no puedo pasar. Sencillamente lo que hay que hacer es que la gente que va o de paso, o la gente que está más que buscando aparcamiento, oye, pero aparcamiento, pero para un poco sin sentido, que no va a un sitio concreto, puedo decir, aparcamiento del mercado, o a la Plaza de la Constitución, etcétera, es un tráfico que tiene que desaparecer del centro. Pero usted plantea usted otra cuestión, ¿no? O sea, si usted se quiere ir, porque hacia los viajes, por ahí, usted por la circulación, pero no se pita por el centro. Y ese coche tiene que desaparecer. ¿Eso qué quiere decir? Porque si tiene que producir una mayor fluidez con el tiempo, al principio probablemente haya más confusión. Pero después tendrá que haber una mayor fluidez con el tiempo del tráfico. Eso al final tiene que beneficiar al transporte público, concretamente, ¿no? Al sistema del taxi, al de los autobuses, etc. Nosotros vamos a permitir, por el paso de la Plaza Santa María, un autobús, porque no, porque vamos a ver, también Jaén tiene el urbanismo que tiene. Y lo que no puedes permitir tú en un momento determinado es que personas que viven en una determinada zona de Jaén no puedan tener conexiones con el resto de Jaén, entonces, con el centro de Jaén. Entonces, esas cosas que vamos a hacer, sí también tengo muy claro que los que cogen el autobús, los que no están acostumbrados a coger el autobús, yo tengo muy claro de que no va a haber ningún incremento artificial ni nada de eso, es decir, que eso son costumbres y comportamientos públicos de la gente. Muchas veces se habla del servicio de transporte público, pero prácticamente se hace para que lo coja otro, no para que lo coja el que está hablando, ¿no? Entonces, esas cuestiones se van a ver, y hombre, yo sí espero que, por ejemplo, pues, claro, el sistema del tranvía, ¿no? Pues bueno, pues si haga que haya una gente nueva, hay una gente que probablemente pida otro sistema de transporte, pero que haya una gente nueva que sí aparque su coche y luego lo utilice. Para mí, a mi juicio, para vertebrar la ciudad, pues sería imprescindible que el sistema fuera hasta Fuentezuela, es decir, porque realmente sí que quita el tráfico. Sí, con un señor de Fuentezuela, con eso, que podía ir al centro, que podía ir a la universidad, por distintos puntos, ese sí que está quitando coches de medio. Entonces, por eso yo también, una de las cuestiones que yo le ponía a la Junta de Orte, que ese eje sí que es el principal, y que además en su momento estaba más o menos previsto. Lo que pasa es que después no sé por qué lo hicieron, pero ese era el que tenía realmente más sentido, ¿no? Entonces, y que creo que al final tarde o temprano se hará también, o sea, que también hay que tener en cuenta que al final tarde o temprano ese segundo eje es el que se tendrá que hacer y poner el tráfico en su sitio. No se trata de demonizar el coche, pero el coche no lo estamos demonizando, ¿eh? O sea, el coche es un avance, como todo el avance, hay un momento que llega un acceso y ya después pues se pasa, pero lo que se hay que permitir es compaginar el transporte, y ya me voy a ir directo al privado, pues de una forma adecuada, a lo que realmente sin exceso, hacia el centro de Jaén y hacia el resto de la zona, que pues, se vaya a peatonalizar con la ciudad. Otro planteamiento que han hecho tanto Bruno como Pedro, es que estamos hablando ahora mismo simplemente del tráfico, no es el tráfico rodado, pero ¿se puede adelantar algo? Podemos hablar un poco de cuál va a ser ese centro, cómo va a quedar en cuanto a la administración de la arquitectónica, del envejecimiento, porque la situación en la que está el centro ahora mismo es la que es. Conocemos, incluso me he informado algo de hacia dónde va a ir ese centro, esa zona peatonal, si se va a mejorar, si vamos a ver. Bueno, a ver, el centro de Jaén, yo creo que bueno, el centro de Jaén es mucha zona, yo creo que muchas zonas prácticamente de las 80, 70. Y algunas de las cosas de Franco, es decir, que nos han cambiado, es decir, que eso es lo que hay, efecto. Entonces, cambia urbanísticamente todo eso, es una cuestión de años, de dinero y de tiempo, es decir, lo que la gente, aunque nosotros económicamente no estamos bien, porque no estamos bien, todo el mundo lo sabe, etcétera, pero también es cierto y verdad que llevamos dos meses de obra, es decir, que algo está cambiando las cosas, ¿verdad?, en el ayuntamiento de Jaén, ¿no?
claro, vamos a ver, yo entiendo perfectamente que cuando ya se busca toda esta situación, nosotros más o menos tenemos previsto el año que viene a realizar una serie de acometidos hacia determinadas zonas de Jaén. Una que tenemos prevista, la carrera de Jesús, hacerla más amable. O sea, la carrera de Jesús es una zona monumental, maravillosa, y es la entrada de la ciudad, una de las entradas turísticas de la ciudad de Jaén. Sueltan a todos los turistas ahora en los escuderos, y los tienen con fila india, que no le pillo un coche, pues pasando por ahí. Oye, pues nosotros qué es lo que queremos, y esa es una zona que nos ha cambiado mucho tiempo. Nosotros, hombre, queremos permitir hasta el camarín, desde la Palmera hasta el camarín de Jesús, que haya el doble sentido, pero queremos tirar la acera y que sea todo más o menos prácticamente casi uniforme, y a partir del camarín de Jesús hasta la Plaza Santa María solamente de un sentido y quitar los cuatro o cinco coches que hay aparcados. Claro, si uno viene desde la Palmera, se encuentra la guardería Cervantes y además que se le está poniendo iluminación, se encuentra el cartón de Jesús, no es que sea nada, no es que tenga un valor especial, pero bueno, ahí está. Tú le sacas cierta belleza, tiene un edificio que tiene más de 100 años enfrente, tiene el camarín de Jesús, tiene después el convento, tiene las murallas de la ciudad de Jaén. Es decir, realmente si tú saneas toda esa zona, tú le estás dando una entrada bonita a lo que es precisamente la catedral. La plaza de la catedral, nosotros vamos a intentar modificar también todo el trazado que se hizo para una zona peatonal. Tiene una base que no aguanta, no los autobuses, y el crío que yo tengo tampoco lo aguanta. Entonces, claro, si se le dijo al arquitecto que el red iba a ser esencialmente peatonal, con las medidas, las mediciones que tiene, pues no es para que pasen vehículos. Por eso está tan destrozado. Por eso está tan destrozado, porque no tendría sentido que estuviera tan destrozado. Pero claro, es que hay que cambiar entera, ¿no? Entonces, pues bueno, pues eso nosotros también queremos intentar cometerla. Otra que pide grito, por cambio, es la calle Maestra, nosotros vamos a hablar, si eso es la calle Maestra, es otra que tiene grito, pero se podrán ir cometiendo según la disponibilidad económica que se tenga. Y hay otra que es, ¿cómo se llama? El doctor Eduardo Arroyo, ¿no? Es más exactamente igual, una calle, lo que es la calle Colón, el doctor Eduardo Arroyo, pues oye. Estamos hablando de dos calles también incómodas. Yo creo que no sé ni cómo el comercio sobrevive en todo el arroyo, pero eso sí que somos nueve, porque la calle no puede ser más incómoda. Una ciudad pequeñita, el asfaltado está fatal, realmente da pena, y sin embargo es prácticamente un anillo. Entonces, oye, eso tú lo tienes también que igualar. Y esa zona tienes que permitir el doble acceso para no perjudicar a toda la zona que venga de Barrio de San Juan, etcétera, etcétera, que se pueda meter también hacia el millón de frío y todo esto, pero toda esa zona se tiene que hacer mucho más amable. Es decir, hay determinadas zonas que así. Después de la peatonalización, probablemente el día de mañana, pues Plaza de la Constitución la pille gran parte, o sea, yo sé que gran parte no es, pero prácticamente, técnicamente casi se puede hacer entera. Con Dani Marín prácticamente se puede hacer entera, es decir, hay que permitir unas dos cocheras que hay, uno que vaya a la calle Mesones y otro que vaya a, no sé, el edificio de la esquina, que está en la Plaza de la Constitución, pero prácticamente es peatonalizable. Es decir, es que hay una gran parte de la ciudad que es peatonalizable, ¿no? Pero vuelvo a decir, esto que significa es que no van a tener más coches, es decir, que solamente que hay que darle el sentido para que sean los justos los que vayan a un sitio concreto. Sean de que sea vuelvo aquí, vamos a hacer público, ya venga el hombre de todos los botones. Es decir, que si quiere ir al centro de Jaén, pues que pueda arrancar. Pero eso, como pasa en todas las ciudades, como pasa en Madrid, como pasa en todas las ciudades, que están aparcamientos públicos en zonas semi-peatonales o peatonales, ¿no? Esa es la de todo ese proceso. Y efectivamente, es como dicen, lo que pasa aquí en Málaga, me parece que están en el quinto plan estratégico de la ciudad, ya desarrollado, y que la explosión definitiva de calle Lario es cuando sea de Centa el puerto, cuando es la bocada de miles y miles y miles de turistas de cruceros, de cruceristas, y se le hace un parking en la misma puerta que la gente no tiene nada más que llegar y salir a calle Lario. Y esa es la auténtica explosión de calle Lario, la conocemos bien. ¿Qué ocurre con esto? Pues que se ha garantizado la accesibilidad a la zona peatonal. Y como se ha garantizado la accesibilidad a la zona peatonal, aquello ha explotado, sabiendo también la diferencia, hombre, que las tenemos, desgraciadamente, ¿no? Más cosas.
por eso digo que compararnos, yo me acuerdo cuando nos decían, nos comparaban, digo por el tema de Pontevedra, que efectivamente es un ejemplo exitoso, ¿no?, de peatonalización, pero también nos dijeron, y todos tuvimos que oír muchos ejemplos exitosos de tranvías, ¿no? Porque se lo cuenten a los comerciantes que cerraron en la calle Doctor Eduardo García Triviño. Quiero deciros que todo no es ni blanco ni negro, ¿no?, que seguro que hay muchas tonalidades de gris que lógicamente tendríamos que tener la posibilidad de exponerla y de decirla. Hay una cuestión también que no me gustaría que se me olvidara, es que es lo siguiente: los parking están saturados. Los parking están saturados en las horas comerciales, y tenemos aquí incluso, si yo lo dijera, no lo voy a decir, aquí hay comerciantes que tienen un catálogo ahora mismo de fotos en los que en horas punta de Navidad, los parking Navidad y otros momentos están saturados para atender al visitante que viene a esa zona peatonal. Y hombre, ya lo que a nosotros nos interesa. Yo comprendo que nosotros estamos defendiendo un interés, no que es el del comercio, que no tiene por qué coincidir siempre con el interés del colectivo de ciudadanos. Pero bueno, es que me toca, no es mi equipo, es mi barco. Y están colapsados, no hay parking suficiente para garantizar la accesibilidad. Autobuses, participamos en el Consejo Económico y Social de la ciudad de Jaén, ya vieron hace unos días el informe que se hizo sobre los autobuses. Tenemos menos autobuses que en el año 2005, creo que había 12 autobuses. Se tienen que renovar una serie de autobuses todos los años y creo que estamos todavía con menos autobuses. Quiero decir con esto que hay situaciones que nos gustaría que se hubiesen tenido en cuenta. Y luego hay una cuestión que se me va a olvidar, y me insistían algunos comerciantes que lo dijera, que no es negar la mayor, pero que también lo pedimos. ¿Hay alguna razón justificada para que se inicie el proceso del porte de tal justo con el inicio de la campaña de Navidad? Porque claro, esto va a generar perturbación, es decir, cualquier actuación sobre la ciudad, aunque sea cambiar una baldosa, perturba. Este, en la Navidad, es el momento en el que el comercio, por término medio, un juguetero evidentemente más, alguien que venda productos navideños evidentemente nada más, ¿no? Pero por término medio, vende entre el 25 y el 35% de todo lo que vende en el año, en un año malísimo para muchos sectores. No ha llovido, climatología adversa, el comercio sigue todavía, porque el consumo sigue todavía sin tener la recuperación que se nos dice, pero que todavía no la tiene, esa es la realidad. No se podría haber retrasado como se pidió, salvo que haya una razón. Oye, si hay la razón y si es de peso, pues no tenemos nada que decir, oye, pues se acepta y punto, ¿no? Pero tampoco la conocemos, ¿no? Y bueno, voy ya muy atullado, sí, pero lógicamente era por dar... El tema de la Navidad, producción al alcalde, y Pedro, si quiere también... Yo muy rápidamente, varias cosas. La crítica que tiene la calle Lario ahora es que, bueno, lo he dicho antes, es que había un artículo muy bueno que decía: déjenme ser una calle. No, había un artículo muy bueno porque, claro, se ha llegado a una situación ya de hiperrealismo y de teatralidad, que, claro, ya se ha llegado no a peatonalizarla, sino que aquello ya prácticamente, pues bueno, ya lo sabemos por todo, se queda nervioso con la iluminación, etcétera, pero ya prácticamente llega a una situación que es que no ha ido a la calle Lario, no ha ido a Málaga. Entonces, pues claro, esa situación ya también es un poco absurda, ¿no? Pero en la peatonalización, el parking es verdad que se hizo después de peatonalizar la calle. Que no te pasa de la cosa, que depende de la necesidad, que pasó eso sí también allí. Entonces se peatonalizó primero y después, cuando ya vino lo del puerto, efectivamente después, pues, ante la avalancha de lo que venía, es cuando se hicieron los parking, donde iba a haber una demanda, antes no se hizo. Después, efectivamente, después depende de la gracia de cada ciudad es un mundo diferente. Yo he ido a Segovia y tiene un casco histórico precioso. Es verdad que hay mucho comercio y es verdad que yo sentí lo mismo, pero no es que no haya comercio, hay comercio, lo que pasa es que yo veo que no vive la gente en el casco antiguo, pero no es una cuestión que afecte teóricamente al comercio, porque todos los comercios están allí todos, y claro, cuando llega la hora de cerrar, efectivamente cierra y ya está, pero eso es porque la zona ya está sencillamente programada prácticamente para el comercio. Nosotros hemos intentado hablar con todos los colectivos, hemos empezado en enero con el comercio Jaén, yo creo que fue el 8 de febrero del 2017, el 2 de octubre del 2017. Entonces, nosotros hemos pedido, evidentemente, sugerencias a todo el mundo, y hay que tener en cuenta que todos los colectivos, uno dicen una cosa, otro dicen otra, los intereses de uno se contradicen con los de otro, y hay que tener en cuenta que un ayuntamiento, un alcalde,
al final tiene que ver la ciudad desde arriba. Es decir, entenderme, es decir, de pronto me encuentro con aquí que unos piden una cosa, aquí hay otra y otro, unas veces son compatibles, otras son incompatibles, tienes que tomar criterios más adecuados. Uno se puede equivocar, por supuesto, pero hay que entender que esa es lo que es un ayuda. Entonces, en cuanto al cambio, pues efectivamente aquí ha habido dos criterios. Efectivamente, Comercio Jaén y el Mercado San Francisco pidió porque no se hacían los cambios después de la campaña de Navidad. Y hay otros comerciantes también, porque no solamente han oído a esto, sino han oído otros que han dicho que no que se hiciera antes porque la novedad iba a ser que probablemente la gente pues, pudiera iba a tener, la gente va con más alegría, es decir, va con más alegría a toda la zona del centro y por tanto podrían tener mayor venta. Y lo ha dicho precisamente, creo que la asociación del taxi. Es decir, es que esos son los dos criterios que hay, ¿no? Bueno, pues se ha elegido uno de ellos. Yo lo que sí quiero decir es que si no tenemos, y eso está en la calle cortada, que la misma calle está cortada y así que es importante dentro de todo esto, si no hay atasco, yo lo que sí creo es que no se puede decir en los medios que aquí se valía un atasco, porque si yo vengo de Fuerteventura y no sé lo que me voy a encontrar, probablemente no vaya al centro. Y a lo mejor resulta que puede pasar cualquier coche y no hay problema. Yo creo que lo que no se puede hacer es alarmismo y justificar. Vuelvo a decir, ahora yo les pido a todos ustedes que se pongan en mi situación. Yo creo en el modelo que estamos haciendo, yo lo creo perfectamente. Creo que hay que peatonalizar y creo que hay que ser valiente. Yo creo que las ciudades que son timoratas, Jaén ha sido timorata mucho tiempo, eso no avanza. Las ciudades tienen que ser valientes y hay que tomar decisiones. Entonces, yo entiendo perfectamente que cuando se iban a hacer todos los cambios, entonces se creen que yo no le daba la vuelta a la cabeza si se hacía o no se hacía, si me preocupaba o no me preocupaba, si tenía mi taquicardia o te equivocaba o no. Pues sí, pues claro que lo tenía. Pues no hemos hablado si podía enviarse problemas, no, etcétera, antes de tomar ninguna decisión. Pues claro que lo hemos tomado. Entendemos que realmente, cuando ya se han estado haciendo los cambios, que la consejería lo ha estado haciendo con muy buen criterio, aquí no se ha improvisado nada. Aquí se ha dicho, primero vamos a tocar aquí. La primera zona que se tocó fue la carretera de Granada, la entrada. Y no se dijo que era para la peatonalización, pero era por la peatonalización. ¿Por qué? Porque se sabe que si se bloquea aquí, los atascos serían en la carretera de Granada. Por los actos que tiene el tráfico, fue lo primero que se tocó y no se dijo que era para peatonalización ni nada. Después han ido cambiando todas las zonas de arquitecto verde, etcétera, etcétera. Que esa era la zona un poco la más compleja y en aquí normal, la gente de pronto, oye, pues tiene sus costumbres, iba por un sitio, después se volvió por el contrario, pues normal. Si yo iba con el coche y me subí por el Rey Alamá y me subía uno encima, y que la baja la criatura, pues normal, lo que pasa los primeros días, porque uno se despista. Pero tampoco ha pasado nada. Hubo un atasco el primer día, en el centro va a ser como consecuencia de esto, también como consecuencia de que en Carmelita hay que parar todo el mundo para dejar niños, es decir, pero después ya a mediodía yo no vi ningún atasco y ya no había atasco. Y yo lo que quiero decir es que si estos cambios se están produciendo y no están produciendo especialmente ningún tipo de atasco importante ni nada, yo entiendo que tampoco hay que decir, es que se va a liar. Pues a lo mejor no se lía, pero a lo mejor lo que está orientando es la gente que viene al centro. Yo creo que en ese sentido pues tenemos que ser un poco precavidos en lo que se dice, en lo que se hace, porque yo entiendo que aquí es que va a ganar especialmente vuelvo a decir, creo que toda la ciudad, todos los ciudadanos, es decir, vamos a encontrar un espacio nuevo. Yo quiero ver el día 26 la gente cruzando la carrera sin el miedo de que le pille un coche. Yo, esa curiosidad de decir, me voy a pasear y oye, pues eso tiene que ser una cosa curiosa de ver, ¿no? Y no me va a venir nadie, el lunes va a pasar lo mismo, el martes va a pasar lo mismo. Después, evidentemente, nosotros tendremos que hacer una serie de cambios de todo urbanístico. Lo que pasa es que hay unos que yo quiero que la gente entienda que se puede hacer ahora y después otros que no se puede hacer ahora. Tuviera o no tuviera dinero. Por ejemplo, la criatura del mercado San Francisco me decían con buen criterio. Oye, diseño el anillo que un día se me corta la calle Álamo, yo qué sé, la gente tendrá que entrar al mercado San Francisco y se ha bloqueado el anillo. Eso yo creo que todo el mundo lo entiende. Entonces, claro, consecuencia de eso, claro, cuando ocurre una cosa de esa, la policía rápidamente está buscando todas las alternativas para que eso no se quede bloqueado, ¿no? Claro, la carrera como tal no la vamos a modificar ahora mismo urbanísticamente. Al final, a mí me gustaría ponerle la solería que tiene, completa y hemos terminado. Pero hay que entender que si, por ejemplo, en un momento determinado se rompe ese acceso, oye, por los coches en un momento determinado tienen que volver a pasar la carrera antes que se haga por la obra, ¿no? Entonces, esas cuestiones hay que tenerlas previstas. Nosotros tenemos previsto
también dentro de las cuestiones es la posibilidad de hacer un acceso por la calle Álamo al mercado San Francisco, y cuando eso se puede hacer y se haga, pues entonces ya entonces uno coge y alicata toda la calle, toda la carrera y ya está. Es decir, las cosas están pensadas incluso para el día de mañana, ¿no? Pero una cosa se hace antes, otra después. Primero, si el municipio tiene dinero, no tiene dinero, y segundo, cuando le corresponde, deja de corresponder. Las cosas en el fondo están más pensadas en el país. Sí, Pedro, y pasamos ya a Burgo Alma, en primer lugar, cada vez que tiene la palabra. Bueno, yo primero decir que creo que lo que se hace ahora mismo en esta primera aprobación evidentemente afecta a una zona de Jaén que tiene una vitalidad y una fuerza y un tejido de vivienda y de comercio muy importante. O sea, que a mí no me da miedo que por la noche esto se vaya a quedar vacío. Yo creo que eso es la primera conclusión a la que debemos de llegar, es una zona viva. Otro tema que hay que decir es que donde se está actuando no tiene nada que ver con otras zonas que a lo mejor había que recontemplar en paralelo o antes, no lo sé. Pero yo lanzo desde este día, ¿no? La Magdalena, la Merced, San Juan, o sea, toda esa zona habría que verlas también teniendo en cuenta, porque a lo mejor ahí esos recorridos turísticos que estamos hablando, ahí son quizás más complicados, calles estrechas y turistas andando en fila india, no lo vamos a solucionar, ¿no? Deciros que yo durante bastantes años he estado trabajando para Telefónica, he tenido que ir a Málaga, allí hemos hecho remodelado 5 centrales, una de las centrales telefónicas, una de las centrales era Central Telefónica Dario, que estaba justo en el centro pegando a la catedral. Entonces yo he visto el proceso ese en el que se fue patronalizando, cuando se hizo el parking de la Marina, que el que antes se refería, que al parque te metes directamente, con lo cual el acceso al parking es magnífico y llega a tu sitio de manera rápida y fácil. Pero yo me daba cuenta que cuando llegaba allí, yo de antemano tenía información previa. O sea, yo iba viendo en unos paneles cuántas plazas de aparcamiento tenía yo en el parking de la Marina. Y si veía que estaba saturado, yo no me iba al parking de la Marina. Yo cogía parking alternativo que en vez de tardar 10 minutos, tardaba 20. Pero es asumible, 20 minutos, lo que no es asumible es ponerte en una cola para entrar en el aparcamiento de la Constitución y te enteras cuando llega al aparcamiento de la Constitución y te quedas allí parado durante, yo no tengo yo aparcamiento, pero he visto a gente parada durante mucho tiempo. Y luego los residentes que entran es un problema también para los residentes. Entonces, yo lo que he hecho en falta ahora mismo aquí es información puntual de cuando uno llega a Jaén, llega por la avenida de Granada y si resulta que digo que el parking del aparcamiento de la Plaza de la Constitución está colapsado en hora punta, automáticamente me meto en el aparcamiento de la Alameda y tardo prácticamente lo mismo. Un comentario, yo tardo de mi casa, que vivo en Ruiz Jiménez, hasta el Colegio de Arquitectos, tardo 15 minutos en moto y 15 minutos andando. Os digo la verdad, es que cuando tienes que dar la vuelta que tienes que dar, porque los recorridos son los que son, acabas. Creo que es un tema de concienciación, de asumir una realidad y de información. Antes, cuando yo hablaba de información, no me refería a la información de los periódicos, cosa que evidentemente todos vemos porque estamos ávidos de información sobre la peatonalización. Ese no es el problema, en los periódicos aparece hoy, por ejemplo, esta mañana, yo enseguida he pedido que me mandaran desde el colegio esto cuando tenía el periódico, porque estaba deseando saber la totalidad. Yo lo que he hecho en falta esta información, quizás de la propia administración, pero no por el gusto de tener esa información, sino por aportar todo lo que nosotros podemos aportar desde el Colegio de Arquitectos. Me hubiera gustado aportarlo. Y bueno, cuando ya se está haciendo, ya las aportaciones son más delicadas. Un compañero, en un curso de hace un año aquí en el colegio, dijo que los arquitectos proyectamos, o sea, dibujamos, hacemos los documentos en clave de comedia para no construir en clave de tragedia. Porque con el papel permite cambiarlo, el papel permite negociar, pero cuando tú empiezas a hacer las cosas, las negociaciones son más complicadas, pues ya estamos implicados. Ya si llegamos a la conclusión de que tiene que ser de otra manera, ya es más complicado. Entonces, yo prefiero que estas discusiones se hicieran sobre el papel y previamente, y claro, es cierto que seguramente será magnífico, no lo dudo, pero la aportación de cada vecino cuando vea que la trayectoria por este tipo de circulaciones hasta el aparcamiento que puede tener le hace dar una vuelta a Jaén entera. Resulta que a lo mejor esa vuelta a Jaén entera complica la circulación hasta llegar a su aparcamiento, que a lo mejor lo tiene a 200 metros de su casa, pero por la circulación planteada. Entonces esa aportación de ese vecino nos hace replantear cualquier cuestión que en el papel hemos sufrido. Y todos dialogando y al final, cuando llegamos a la conclusión, y si nadie ha dicho nada, y luego hay un problema, yo podría, nadie lo detectó, pero si nos enteramos cuando ya se ha construido, es complicado de aportar. Bueno,
Muchas gracias, Pedro. Alba, un segundillo, que por la cuestión que no te pida Alba, ¿vale? Y después, Carlos. Muy rápidamente, estoy analizando. Efectivamente, yo quiero decir una cosa. Lo primero que se hace es que la gente ande. Que si no, no estamos cambiando un vehículo por otro. Lo segundo es, bueno, que pueda haber sistemas de bicicletas eléctricas. Aquí no sé si alguien ha venido en bicicleta. Pero bueno, nosotros hemos firmado un convenio con la universidad para la posibilidad de bicicleta eléctrica. Yo quiero decir que de todas maneras, teóricamente el urbanismo es la segunda forma últimamente el medio de transporte, que está existiendo en ciudades más llanas. En Jaén pues, lo hemos firmado de todas maneras con la universidad, la posibilidad eléctrica, pero hay que tener en cuenta que aquí prácticamente no tenemos ninguna costumbre de haber venido de bicicleta, pero ese es el tercer tiene que ser el transporte público y el cuarto tendría que ser el coche privado. La Magdalena sí se plantea también peatonalizaciones. Lo único que pasa es que, primero, tienes que quitar los coches que tienes allí. Es decir, es que en la zona, la Magdalena especialmente, en la zona que tiene probablemente más valor donde está el teatro, ¿no? Ahí está el Hospital San Juan de Dios, los años árabes, es donde está más monumental. Es demencial, pero en realidad tampoco tiene, es que porque al lado de un edificio de esta naturaleza histórica, pues hay un foco apartado, afeando todo. Claro, esa zona también tendrá que tener una regeneración, ¿no? O sea, es obvio que muchos suelos están muy degradados y esa zona también se tendrá que peatonalizar. Probablemente ya a esa gente que está por allí mañana le tendrá que decir que no puede aparcar ahí o no puede aparcar. Tendremos que buscar espacios. Eso con la asociación de vecinos estamos buscando espacios para que el día de mañana se puedan encontrar aparcamientos para toda esa gente también. Porque si no, esa zona no se va a recuperar nunca. Porque si los coches están aparcados en pleno monumento, pues eso puede ser. Y en cuanto al tráfico, obviamente hay que ver dos trazos, el grueso y el fino. Es decir, en el grueso, yo estoy muy satisfecho del trabajo que está haciendo la policía y la concejalía. Yo aquí tengo un especialista en materia, que es aquí Rafa Domingo, el intendente, que se sabe, nosotros nos dejamos sorprendidos, porque es que se sabe, se ríe, José Antonio, pero es que es verdad, es decir, se sabe toda la evolución del sistema de tráfico de Jaén y lo tiene en la cabeza, y sabe que si toca aquí, falla aquí, y volvemos, ya tiene mucha experiencia, pero, entonces, es verdad que después hay molestia, ya de forma individual, en el sentido de que, oye, a mí más fácil de escuchar, a mí el día de mañana yo voy a parar una plaza Santa María y muchas veces iba a recoger a mi hijo y toda historia a la calle Colón, por mí ese paseo se me ha olvidado, ¿tipo? Es decir, que lo fastidiamos todos. Pero lo que hay que pensar es que tenemos que pensar en modelo ciudad, no pensar en lo que a mí me beneficia o me perjudica. Seguramente en este tema a todo el mundo y a mucha gente que hay aquí, una cosa concreta a lo mejor le perjudica y otra a lo mejor le beneficia o le da igual. Lo que pasa es que hay un interés supra que realmente es que tiene que valorar. Yo soy el primero que me tira un tiro en el pie.